足りるかも。Cuidado, no cierrate. ¿O cómo, Ana? Dice que por Plachi. Así no le damos la vuelta. ¿Así te dijo por Plachi o por el centro? ¿Cómo se puede? ¿Qué pasa? Una, dos, y vale. No te vayas a bajar en el chile, dame un porque yo estoy a los carros. Tiene algo. Y hay un perro grandísimo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ahí es que no se ha hecho. No, se ha hecho muy grande. Ya, pues ponía el perro. Thank you.
teléfono como que se ve más cerca, ¿no, hijo? O algo así. Le veo distinto al mío. ¿Quién viene arrastrando los pies? ¿Tu hija? Venimos de turistas. Estamos aquí en el mercadito Guadalupe. ¿Sí? Ay, yo dije, si no vi que entraste. Eso me hubiera olvidado. A mí sí me olvidó, pero mi mamá. Como de que no salgo. El de la carriola que aguantó. Ajá, ese sí aguantó, el que estaba aquí, viene ahí. Y venía el primero. La reina se da la vuelta. ¿Quién? Ya llegamos. Buenos días. Y llegamos a ver a la Virgencita. Unos cansados y otros quieren caminar más. ¿Me la llevo? Puchi, la huele feo. ¿Y la estrellita aquí viene? Doña Estrellita. Y aguantó, mija. ¿Una hora qué? Como una hora y 20 minutos, ponle. Ahora vamos a subir los escalones. Pero dejo de grabar porque sí me voy a quitar. Así es que vamos a subir hasta allá arriba. Los escalones. Vamos a caminar un montón de escaleras. Vamos. No te rajes, hija. Vámonos. ¿Por dónde? Por acá. Ay. ¿Y quién se va a quedar con José? ¿O se lo van a traer cargando? Se van a traer cargando. Ok, cargando, hijo. Vamos. Corre, 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 que te se ve esa energía. Positiva. Ya a ver si me da chance de grabarlos de abajo. Nombre sea de Dios. Lleguemos, hija. Ves pidiendo en tu corazón lo que quieras, ¿eh, hija?
música. Ya llegamos. Acá había unos pececitos. ¿Unos peces? Ellas primero se van a descansar. Nosotros subimos. Subimos. Ya llegamos aquí. Hasta arriba, hija. Sin sentarte. Vamos. Arriba te sientas. Ay, madre santísima. Sí me empezó. Ay, Virginia. Los escalones están más altos y se me estiran a los pies. Creo que me cuesta más la bajada que la subida. A ti no, reina. Sí, es que ya se cuenta que los escalones están desparejos. Y como es tu chaparrita, estiran buen los pies. Aquí ya están, creo que normal. Ahora, ¿dónde se quedó tu mamá? Ahí viene. La reina me sigue para atrás a que no salga. No le quedo de otra forma, dice, pues ¿qué hago? ¿Dónde me escondo? A la chaparrita nos cuesta más porque hace cuenta que tenemos que estirar un buen las pies. No, es que como está una chaparrilla, tiene uno que estirar bien las patas, si no, siente uno que se va o no. Le había dicho a mamá Lupita que estaba saliendo a visitar cuando ya camines.